¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Yo soy Ruberly y esta noche estaremos pintándola de color rosa. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa número 89, que es VIP, y me acompañan mis queridos amigos Memo López. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una noche más aquí a VIP. Ya es nuestro segundo aniversario. Así es. Oye, ¿y nuestro hashtag cuál es, Memo? Orgullo Rosa. Así hashtag es. Orgullo Rosa. Y por acá está Carlitos Aguillón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a VIP. Aquí está nuestro querido Pinker. Y hola, obviamente pues en la cabina está nuestra guapísima y sensual Magda. Hola, Magda. Magda Evaristo, muchas gracias por acompañarnos como cada noche. Encuerada como siempre. Sí. Ah, como debe de ser. Hoy trae solo pezonera. Muy bien. Oye, Memo, ¿cuáles son nuestros contenidos de hoy? Híjole, pues hoy tenemos un muy buen programa, porque como cada lunes que se hace, nos ha venido haciendo costumbre, Alex Orue nos viene a comentar y a platicar ya los últimos detalles que para llevar a cabo la 37ª Marcha del Orgullo Gay aquí en el Distrito Federal, uno de los organizadores, y nos estará platicando ya todo el elenco que va a haber en el Zócalo. Memo, ¿cómo y todo se diría la marcha 49? 49. Así. Y bueno, tendremos a Alan Moya. Él es un productor de un espectáculo que se está presentando y que viene únicamente a México. Bien, un espectáculo que nunca antes se había visto y por única ocasión llega con Stars from RuPaul's Drag Race. RuPaul. Y en exclusiva en VIP. Así. O sea, eso es de verdad. Sí, claro, no tienes una idea de este tipo, de este espectáculo que trae gente desde Australia, Canadá, Puerto Rico, y ha sido una locura en el mundo drag. Bueno, hablaremos más adelante. Y Jesús Carus, un buen actor, guapo, guapísimo, güerito, rey, ojos casa, lindos. Todo lo que quieras. También estará acompañándonos aquí en VIP, y como cada lunes, igual los horóscopos de la única y más acertada astróloga, no, ¿cómo es emperatriz de los astros? Pilar Pilarica. Así es, Pilar. Un beso y muchas gracias. En un ratito más nos conectamos contigo para que nos des los horóscopos. Que ahorita está desnuda semana en una azotea, me dijeron, recibiendo la luz de la luna. Ah, mira, la lluvia, güey. Se va a mojar. Y todos los chismes que nos trae Carlos Aguillón, nuestra Verónica Gallardo. Azteca, vamos a hablar, ¿sabes qué? Hoy nos vamos a especializar en Azteca. Todavía sigue el desmadre de que se van, no se van, que si hay o no hay dinero. Hoy traemos toda la verdad. Mi amor. Pues vamos con nuestras notas de después del café. Ya saben que son las recomendaciones que tenemos para esta semana. Y bueno, resulta que este fin de semana me lancé a... Bueno, se presentó en microteatro Por Tus Clásicos. ¿Por qué te preguntarás, querido Memo, qué es Por Tus Clásicos? ¿Qué es Por Mis Clásicos? Me pues resulta que durante... Papá Soltero. Durante toda la temporada de microteatro que hemos visto, sí, se escogió a la mejor obra de teatro de cada clásico. Y en esta temporada se están poniendo las mejores. Que está desmiénteme si no, o Bésame Mucho. O está con Dunia, claro. Claro, tenemos que traer nuevamente. ¿Y quieren a Dunia? Sí, bueno, sí, yo me lancé por allá y vi, entre las que tuve oportunidad de disfrutar, Experimento. Es la primer obra de microteatro o de este género que es de terror. ¡Ah! Me fascinó. Sí, sientes y vives el terror a carne viva. Sientes. Entonces, que el sí, si ustedes son apasionados de este género, tienen que ver Experimento. ¿Y quién crees que está ahí? ¿Quién? Mitch Rodríguez, amiga de nosotros de VIP, que también ha estado con nosotros.
pues estuvo, está en experimento. O Bésame Mucho con Dunia. Mira, ahí estamos viendo el banner. O Bésame Mucho con nuestra adorada Dunia. Vayan a ver a esa mujer que te la comes a besos. Bueno, está más gorda que nunca, lo cual la amamos. Exacto. También vi. No hablamos de Memo. Vi otra que se llama Siete, que es como una historia real. Miren, esta que estamos viendo aquí en pantalla es obscenidades para una ama de casa. Es de que te la comes, porque la mujer es como de los años 60, 70, y toda fina, finolis, pero el cartero le manda unas cartas bastante bien provocativas, puercas. Y entonces ves a la mujer así hablando de, y se me subió la verge en mi coche, y ya sabes, ¿no? Entonces te atacas de la risa. Sopa de Colibrí es una comedia donde el principal ingrediente es entre el rencor y la venganza, te diviertes y te la comes increíble. ¿Cuántas obras la obra? Esta de siete. Santo Dios. Vamos, esta de siete es lo que pasa en cualquier situación de familia cuando una persona es discapacitada y sobre todo el papá o la mamá y tiene una hija que la está cuidando y no puede ser feliz porque tiene que darse a cuidar al familiar. Entonces también se las recomiendo, pero muy en especial, doblada al español, a ver si Magda me puede poner la imagen. Es una comedia de la comunidad gay, para la comunidad gay. Hecha por la comunidad. Pues no sé si sea hecha por la comunidad gay, no sé si sean gays los actores, pero de que está sabrosa y los actores están sabrosos, lo están. Mira, aquí estamos viendo la foto, se llama Doblada al Español. Ay. Es la situación de una pareja homosexual que hay un español, quiero pensar. Le va a presentar a su familia, la mamá, la suegra viene. Y entonces hay un conflicto ahí porque uno de la pareja es más gay que el otro y entonces tienen como esa incertidumbre, una de la pareja, ¿no? De, güey, es que no eres tan hombrecito y mi mamá iba a pegar el grito. Entonces, te diviertes 15 minutos, te la pasas. Vale riendo. La pena. Vale mucho la pena. Por otro lado, ayer el productor Sergio Gabriel presentó a Edith González como actriz invitada a participar durante unas funciones en la obra de teatro de Made in México. Esta va a estar dando funciones, algunas aquí, y después se va a ir a la gira por Estados Unidos. Ay, que eso es buenísimo. Sí, pero ¿sabes qué pasó? Que la madrina fue la actriz Carmen Salinas, y como todos esperamos, dio de qué hablar. ¿Por qué pasa esto? Presentó Aventurera. Pues resulta, es que sí. Regresa. Es que eso pasó. Porque Sergio Gabriel la invita, sube la mujer, la señora, a darle unas palabras de bienvenida o de regocijo a la actriz Edith González. Y pues se puso a hablar de Aventurera. ¿No? ¿De verdad? Sí, te lo juro, como media hora. Okay. Entonces estaba diciendo que si Edith González usaba 7 pantaletas en Aventurera, así te lo juro, que usaba como 4 pantaletas para que no se le notara el, ya sabes, y entonces, y que si Tati Cantoral también entró y que ella no usaba calzones y que le dijo, mija, ¿no traes calzones? Y ella borracha. Todo era como de aventurera, pero eso no quedó ahí, sino que estaba Rafael Inclán. Y no sé si se han percatado ahorita que hay un problema con Rubén Aguirre. El señor está muy enfermo. Sí, y bueno, tiene piedras, cálculos renales. Okay. Bueno, el caso es que la ANDA no quería pagar, que la hospitalización del señor y la enfermedad y bla, bla, bla. Pues, ¿por qué no aprovecho, verdad? Ya que estoy en el escenario y está Rafael Inclán aquí, pues vamos a preguntarle. ¿Y qué le dijo? ¿Sabes qué? Se me hace muy mala onda que el señor no le estén pagando el hospital. Mm-hmm. Cuando el señor ha cotizado desde hace más de 50, 60 años para la ANDA y bla, bla, bla. Entonces, Rafael Inclán obviamente le contesta, pero ya en un tono de, ya no, sí, Carmelita. Ya no, o sea, ya era a ver, compañera. Enfrente de los medios, del público y del productor y de Didi y de todo el mundo, te voy a aclarar el punto. ¿Tenemos las imágenes, Magda, de ese video? Vamos a ver si tenemos las imágenes, porque en exclusiva las tenemos para VIP. ¿Qué tal? A ver, la respuesta de Rafael Inclán a Carmen Salinas. Vamos a verlo. ¿Sí está el video? Ok. Bueno, si no sale ahorita, lo podemos ver más adelante o en nuestro portal de Facebook. Entonces, pues sí, fue como muy lamentable. No, y aparte, este pleito de la ANDA se está haciendo cada vez más grande. Más grande. Porque obviamente ya todo el mundo está opinando, la misma Evangelina Elizondo también salió a hablar, la cual decía que, pues, es imposible también tantos casos resolver todos los problemas que ha tenido la ANDA. Ahí tenemos el video. Ok.
Sí, sí, por favor. Vamos a regresarlo y ponerle el audio. Ahí, ahí está mi carmelita. Bueno, lamentablemente tenemos unos problemas con el audio y con el video, unos problemas técnicos, pero ustedes pueden ver la entrevista completa en nuestro Facebook. En exclusiva, ya saben, www.facebook.com/programa VIP. Todo juntito, y bueno, ahí lo van a poder ver la respuesta del señor Rafael Inclán. Seguirá hablando, este tema va a dar mucho de qué hablar durante las próximas semanas, porque, Bueno, básicamente lo que dice este Rafael Inclán es que sí se le va a pagar todo lo que se le debe al señor Aguirre. Rubén Aguirre, y que puede contar con la ANDA. Entonces, Vamos a ver los demás, todos los casos que nos han mandado. O sea, si le apoyan a uno, tienen que apoyar a todos. Sí. Entonces dijo Rafael Inclán, lejos de que estemos preocupando en este momento por este problema económico de Rubén Aguirre, deberíamos de preocuparnos mejor por la salud del señor Rogelio Guerra, que ayer entró a terapia intensiva. Fuerte. Sí, tiene razón. Hay muchísimos actores que también tienen problemas, ¿no? Tanto de salud, económicos. Pero que sean parejos, porque yo de muy buena fuente tengo un conocido que es actor de Televisa, no voy a decir nombre, que se puso muy malo, enfermó, y en el Hospital Los Ángeles, operación, todo, y los gastos pagados al 100%, y es un actor que, si bien pues está haciendo su trabajo, es un actor nuevo, que ha cotizado 1 o 2 años y tuvo desafortunadamente enfermedad, y pues ya le pagaron todo y muy bien. Okay. Por eso que sean parejos. Bueno, vamos a pintar la noche de color. El productor Hugo Mejuto nos invita a vivir una noche de multicolor cuando este sábado 27 de junio, el Día del Orgullo, va a presentar en el Pepsi Center el evento G-Colors, donde se estarán presente una selección importante de DJs como Manuel de Diego, Ginon Jael, Metal de Razón, entre otros. Es una excelente recomendación y opción para toda la una gente. Una noche muy electrónica para la gente que le encanta este tipo de ambiente. De y sobre todo después de la marcha, se lanzan para allá. En cuestión de música electrónica. Y algo diferente. Que porque sí. Todos los santos, pues sí, te gusta. Luego, el productor y director general del Nichos Bar, quien es nuestro amigo Adrián Garfias, nos tiene preparado 3 días intensos para la comunidad Ozuna. Resulta que el jueves 25 da la bienvenida a todos los osos que nos visitan del interior de la República y de otros países. Vamos a estar de hostes, Memo y yo. con la presencia de Débora la Grande. Débora la Grande. El viernes 26 tendrá la presentación de los finalistas de Mr. Bermex, que como cada año se hace presente. Y bueno, el día sábado 27 celebra la gran noche de osos con DJ Galaxy. Ya saben que es una muy buena recomendación para toda la comunidad Ozuna, ¿verdad? Hola, putas. Oh, seguimos. Hola, entonces, Ozunos, bueno, pues ahí está. Pues ahí están las recomendaciones de la semana. Obviamente, que vayan a la marcha. Vayan a la marcha del orgullo. LGBTTI arranca a las 10 de la mañana y VIP. Contingente 48. Es cierto, el VIP va a estar presente ahí. Nosotros somos el coche número 48. ¿Cuál? 48. ¿Cuál? 48. 48, si quieren sumarse con nosotros y tomarse la foto con nuestra reina gay, que es Karenka, los estaremos esperando. Vámonos a un corte comercial. Vamos a un corte, que ya llegó Jesús. Y regresamos. Orgullo Rosa, #. Muy buenas noches, niños y que semana yo espero que me dé bien. Les quiero que para este día me acompañar para la marcha hoy gay, así están en el carro con compañeros, así es de
botellita de agua de vía y también la nona ahora en el aniversario. Muchísimas gracias, las todo mi cariño, todo mi cafecito. Así es de que bueno, signos y también que hoy las en el signo de Escorpio puede ser un poco temperamental, andar un poquito ese carácter de que baja también como muy de que pues ya las luces tienes como quiero. Y vamos a estos años mucho muy de cosas no te han salido, estás esperando un tiempo para que te estés por contrario, trata parte para que los tengas muchísimos con los tragos. Es muy importante en el crecimiento de la moral. Es muy conveniente. Cuídese esos meses el uso que seguimos con tienes la comunidad así de que tratas porque puedas creer un poquito más y eso no es conveniente. Los cáncer, cambios para distanciar, bueno, puede ser que más quiero un dato maravilloso. Tienes absolutamente todo, tienes. Veo los cambios en tu vida, cambios en todo, si es importante que no lo sobrepagan lo que debes. Ayudar a que te sigas a no te las observar, finalizar estos queridísimos. Y para mí debo super la comunicación. Puedes semana estar cosa que ni te y menos gratuito porque eso no es más mínimo. Entonces, muchísimo. Nos vemos en el siguiente de más seguro. La hora guapa, la hora cachonda, la hora de encender nuestros monitores llegó a través de nuestro invitado de hoy. Él es el actor Jesús Caruz. Bienvenido a VIP, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Buen actor, joven, guapo, ¿qué más quieres? Muchas gracias. Oye, Jesús, sé que estuviste estudiando en el CEA. Hace ya algunos ayeres. No digamos cuántos años, pero... Tres. Nah. Sí, podrían ser. Realmente me gradué hace 2 años. ¿Qué tan difícil fue para ti colocarte dentro de una novela? Porque, digo, hemos visto pasar, sea muchas personas, pero cantidad de personas, y de esos, ¿uno, dos, tres? El 1% sí, son los que... Son los que brillan. El 1%, pues es muy difícil, realmente es de suerte, de estar en el momento indicado, en el lugar indicado, y pues también de repente... No, dinos la verdad, ¿con quién te acostaste? ¡Ah! Eso no lo puedo decir, ¿verdad? No, realmente, pues, tuve suerte, obviamente, yo desde que salí, él se ha estado picando piedra. Estuviste en Unitarios, ¿verdad? Hiciste Rosa de Guadalupe. Hice como 7 dichos, como dice el dicho, y y luego hice 5 capítulos en Qué Pobres Tan Ricos, 5 en Corona de Lágrimas, en De Que Te Quiero, y luego estuve en La Gata, y llevaba 42 capítulos, más o menos, y me salió la oportunidad de Yo No Creo en los Hombres, y vamos. ¿Qué fue el hitazo? ¿Cuál hitazo? ¿Fue el putazo? ¿O fue el ver? ahorita vamos a platicar de eso. ¿Cómo poco a poco vas a salir? ¿Con quién se acostó? Ahí eras el hermanito de de Soto. Sí, yo ahí era el hermano de Gabriel. Es que sí, le das un aire muy cañón. Era el niño bueno, trabajador. Mira, así eres, amaba a su real. Novia. Mira, no, hombre, o sea, amaba a su mamá. O sea, no tienes idea. Te enamorabas. Oye, de por sí te enamoras de él aquí en el personaje. Le pones casa y todo. Fue una telenovela que gustó mucho. Fue hasta premiada en los premios. TV novelas. Bueno, pues de aquí tuvimos la oportunidad que Diana Reyes vino al programa, canta un cachito y estuvo con nosotros. Qué bonito canta. El 6 de enero, qué bueno, ¿no? Estuvo el hermoso. Y ahora se estrena, vas por estrenar en Estados Unidos. Sí, ahora ya se estrena el 13 de julio y además vamos en prime time. Wow. A las 10 de la noche y a las 9 de la noche. Qué bueno, después padrísimo. De las porquerías que... Oye, es que ¿no crees que esta novela debería haber estado en un horario estelar?
En comparación a las que estaban. Pero es que, ¿sabes qué? Era nueva la productora. Sí, o sea, se estaba aventando sola. Gisela, acuérdate que... Pero le pegó cañón, sí, porque en ese momento las novelas de la noche eran para llorar. En ese y en este momento. Recuerda que el club de Toby, que está encabezado por Salvador Mejía, pues obviamente no va a dejar que... No lo va a dejar, exacto. ¿Sabes que por sí las mujeres las tienen como... así, y luego meter a Giselle como... Pero sí era una novela que... Ah, claro, daba para... A esa hora. Sí, ¿sabes qué? Demuestra lo de siempre, la mentira. Ahorita yo no creo en los hombres, al horario que la pongo. ¿Qué sabes lo que pasaba? Sí. Mucha gente la grababa en sus reproductores y la veía llegando a las 9 de la noche. Mucha gente, a mí me llegaban mensajes de que, oye, la estoy viendo desde mi iPad. Incluso en otros países la veían desde su iPad y todo. Y la novela ya está vendida en 48 países, aparte. Sí, ya está... ¿Ya te pagaron eso? No, todavía. Cobra, chinga. Cobra. ¿Y te puede llevar la contabilidad? Pero está en España, en Perú, en Chile, se va a estrenar. ¿Cómo te sientes después de esta oportunidad? ¿Qué pasó en tu carrera? ¿Cómo fue el antes y el después de Yo no creo en los hombres? Pues ha sido un parteaguas para mí. Realmente venía desde hace muchos años buscando esta oportunidad y se dio. Y pues obviamente esto me está abriendo las puertas muchísimo porque pues tuvo una gran aceptación la novela, los compañeros, trabajar con grandes actores como Alejandro Camacho, mi papá, Luz María Jerez, pues les aprendí muchísimo y entonces pues me da también a mi credibilidad como actor. Nadie usamos apuntador en la novela. ¡Wow! Sí, que es padrísimo. Entonces, es que es un acierto mucho de Giselle que creo que puede ser una de las... Puede ser la próxima Carla Estrada. Podría ser. O sea, sin cada quien. La verdad es que es muy buena, ¿eh? Y la diferencia entre algunos productores, sin decir nombre, y Giselle es que Giselle está todo el día, o sea, me cae que Giselle dormía 2 horas diarias. Wow. Estaba en edición, en producción, en actuación, en absolutamente todo. O sea, es una mujer trabajadora. Y la escritora Aida Guajardo, que bueno. Bueno, y es que se ve el resultado al aire. Sí. Cuando ya la gente lo empieza a comentar, estando en el horario. Que hagas corajes, por ejemplo, cuando se muere Luz María Jerez en la novela, tu mamá, bueno. O sea, esa fue una llorando con él, güey. Pero aparte lo hubieras visto. Y lo peor que es tan guapo que está llorando. Caray. Oye, ¿y ahorita en teatro vas a hacer? ¿Piensas en hacer teatro? Ahorita estoy en Extraños en un tren. Ah, claro. Alterno el papel principal con Plutarco Asa, que también es una gran oportunidad porque es mi primera obra de teatro. Y es un gran paquete. Mira, hablando de paquetes, ¿ya viste? ¡Qué pedazo! Ahí andamos empezando. ¡Dios santo! Estamos empezando, pues, ¿cómo estamos ahora? Pues, a ver, mejor ahí vamos. Mira qué guapo. Mira, o sea, es una de las fotos de Extraños en un tren. Si pasas por la calle así, yo sí me caigo. pasa Carlitos Aguillón por la calle. Ya se me está dando calor, ¿eh? Me cruzo la calle, digo, no se me va a sacar toda mi cartera, güey. No, yo qué bien. Mira. Oye, cuéntanos de tu experiencia en Extraños en el tren. ¿Cómo llega la oportunidad y cómo te sientes en la obra? Pues, realmente... Acabo la novela y sigo picando piedra. Yo tuve contacto con Sergio, nos vimos en los premios TV Novelas, me presenté y todo, y me hizo la invitación y me dijo, ¿por qué no vienes a ver una de mis obras? Y después platicamos, y yo, pues claro, encantado. Acabamos de ver la obra y me dijo, oye, me gustaría que Plutarco no va a poder hacer algunos días, que lo hicieras, y le dije, órale, me encantaría, pero pues regálame 2 meses para que también me funcione. Claro. Y entonces pues ya he hecho, llevo casi 2 meses haciendo jueves y viernes. Okay. Y pues increíble, porque realmente tuve al director 2 días nada más. Bueno, Plutarco es un gran actor y tienes un peso encima. No, tremendo, y además trabajo con, o sea, el compañero en la obra con el que estoy todo el tiempo es Héctor Suárez, que tiene una energía fuertísima y es un monstruo. Uy, no, bueno. Entonces sí, la verdad es que sí es difícil, pero pues es una gran oportunidad. Oye, televisión, ¿cómo estás? ¿Ya tienes alguna oportunidad nueva? ¿Sigues buscando? Propuestas. Ahorita voy a hacer un personaje especial de 15 capítulos en la nueva novela de Rocío Campo. Mm-hmm. Ok. Un personaje muy padre con Sherlyn. Que tiene que ver mucho con Sherlyn. A ver, cuéntalo. Al ratito. Cuéntalo. No puedes dejar así. Al rato ya no sabe el chisme. Bueno, es que se habla mucho del plagio de la obra de Yo soy Betty la Fea. Uh-huh. Y realmente tiene una similitud impresionante. O sea, vamos a ver ahora que salga la telenovela. Pero independiente de esto, Rocío Campo va a lanzar una webserie, ¿sabes? Mira. Que ya la están grabando. Es como dentro de la telenovela. Exactamente. Pero ya lo están haciendo, ¿no? Como no, de hecho creo que ya se la terminaron, porque justo sin querer, ya sabes, llegué con los productores que hicieron la webnovela. Mira. Ok. Y hablando de ahora que hubo esta expo de cine y video de tecnología,
platicando me dicen, ah, pues grabamos para Rosy Ocampo 30 capítulos, una webserie. Y yo, ¿cómo? Sí, para la nueva telenovela, bla, bla, bla. ¿Te acuerdas de los personajes que luego están en pantalla viendo televisión? Ajá. Ya sabes que están en la salita. Sí, 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 estamos viendo la tele. Justamente eso va a ser una webserie. Es como la de María de todos los Ángeles que veía a... María Bonita. María Bonita. Exactamente. Ay, qué chistoso, así va a haber una serie. Padre. Y es muy, o sea, no tiene nada que ver la serie de internet con la, con la historia. Oh, está muy padre. A diferencia de Amor de Barrio, que sí tiene, sí tiene ese match. Todo. Fíjate que yo pensé que iba a ser como un remake de esa novela donde salía Mariana Garza. Alcanzar una estrella. Una estrella perdida. Que por cierto, Mariana Garza confundida está con nosotros la próxima semana. Así que, okay, bueno. Por fin. Oye, y en cine, oportunidad, estás ahí buscando cine, hacer. Tienes cara pues, para todo, ¿eh? Cine, bueno, pues gracias. Pues me encantaría hacer cine también, por supuesto. Pero pues vamos paso a paso. Ahorita estoy en el teatro, me estoy enfocando bien ahí para pues, ser mejor actor. Voy a empezar a tomar clases de canto también, porque pues yo no me voy a rifar a hacer algo si, si claro, sé que no lo hago bien, la neta. ¿Y un personaje gay sí te lo aventaría? Sí, claro, como por supuesto. ¿Como este Herrera? Poncho Herrera. En la serie que se hace Sensei. En Sensei, dicen que está fuerte. Está muy fuerte. Y es una serie difícil, ya porque sé, está muy enredada. ¿Viste las fotos que han subido a las redes? Yo estaba viendo la serie, que es el regreso de los productores de Matrix. Después de los fracasos que tuvieron, están haciendo esta serie para Netflix y está. Dicen que está medio porn también, ¿no? Sí, pues sí. Yo no la he visto. ¿Tú harías? Son ocho personas alrededor del mundo que están conectadas a través de la mente. Está padre eso. Y te transporta, ¿sabes? O sea, de pronto empiezas a vivir. Si están parchando a Memo, tú lo vas a sentir. Así, literal. Es un ejemplo. A ver, espérame. ¿Y tú te deberías sí, hacer claro, a mí me encantaría ser a ver, persona vamos que... a ver. Supongamos que yo soy el productor de... ¿A quién te gustaría de galán? Está padre. Yo quiero ser Mónica. ¿A quién me gustaría de mi galán si yo fuera el personaje gay? Ay, pues Café, la bogue. A Gabriel Soto podría ser. Gabriel Soto, que ya le tengo tantita confianza. Exacto. Tantita confianza, nada más. Es que se parecen mucho. Ay, ya me empezó a dar. Son muy similares. Ay, de hecho, hice un casting para hacer un papel gay en esta misma novela. Ah. Ok. Pero pues no quedé, quedó Eddie Villard. Ay, Eddie Villar. Mejor denle chamba a Cristian Chávez, que ese sí es gay. No, pero el chiste es actuar. Lo vi en Teatro en Corto. El chiste es actuar. Te digo que está en Teatro en Corto. No, pero denle chamba. Uno que es gay, cuesta uno y la mitad de los salir del closet para buscar oportunidades gay y se la dan a los bugas. No, ya me trajo. Oye, fue un placer, Jesús. ¿Estás los jueves y viernes? Jueves y viernes, sí. Okay, este jueves no voy a estar porque es la develación de la placa, entonces pues va a Plutarco. Se le va a Plutarco. No, mira. Ay, Plutarco. Ya estás viejo. No, pero bueno, sí estarás ahí presente, ¿no? Sí, claro, voy a ir a apoyar y pues, todo. Sí, además, claro, uno de los padrinos, de los padrinos de la placa es Camacho. Entonces, pues me va a dar mucho gusto verlo ahí. Tu papá. Mi papá es un tipazo, además. ¿Quién más está de padrino? La verdad es que no me acuerdo. No te acuerdas, ok. Bueno, pues ya tendremos toda la información. Oye, pero creo que Edith González entre también. Tus próximos proyectos, ahorita estás enfocado a la serie. Voy a hacer estos... A la obra, perdón. Ajá, la obra, estos capítulos, y esta semana también voy a hacer casting para la novela de las 9 de Televisa también. Ay, ok. La que va a suplir y pues eso... Es la es de... La de... ¿Qué el casting? ¿Cuál es? Ah, la del güero Castro. ¿La de quién? La del güerito Castro. Dile, tú eres güero, yo soy güero. O sea, ya está castrado, verde. Entonces ya está. Vámonos a un corte y regresamos aquí. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por... Ahorita venimos. Où l'amour danse avec la nuit, j'ai plus d'appétit. Bueno, estamos de vuelta aquí en VIP y como acabamos de ver ahorita un promo de RuPaul, este próximo viernes 26 vamos a tener en México la exclusiva de poder disfrutar de el show de estas este estrellas. Show totalmente en vivo. Y bueno, para este evento hoy nos acompaña el productor Alan Moya, quien nos va a platicar un poquito acerca de cómo fue posible hacerlo realidad
aquí en México. Bienvenido, VIP. Hola, hola, ¿cómo están? ¡Ea! ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿no todos así? ¡Agárrense de las manos! A ver, cuéntanos. Ahora sí que nos sorprende que este show llegue a México. Pues por primera vez lo hemos logrado. ¿Lo logramos? Oye, una premisa. Un momento, una premisa para la gente que no sabe qué es RuPaul Drag Race. Es un reality show que produce Viacom para Estados Unidos, el cual ya lleva más de 6 temporadas. Siete temporadas, justamente. Hicieron aparte un All Stars, me parece. Exacto. Donde es un reality show de drags. O sea, es la primera vez que se hace en el mundo. ¿Y este no entraste tú? Pues no me quedé en el casting. Ay, gorda. Y pues realmente fue un hitazo a nivel internacional y estamos viendo que entre las estrellas de RuPaul que salieron de este reality, Alan pues trae por ejemplo a Courtney Act, que salió de Australian Idol. Exactamente. Continuemos. Y entonces ya llega aquí a México y tú eres el responsable de traerlo. Pues somos los responsables, somos varios los los inmiscuidos en esta gran labor. Y pues bueno, nosotros felices de lograr por primera ocasión esto. ¿Qué tan difícil fue traer a estas grandes personalidades? Juntarlos, claro. Porque bueno, obviamente los que hemos seguido estos capítulos, conocemos las facetas tan explosivas de cada uno. Claro, ahora, tráelos, ¿qué exigencias piden? Porque ya son más exigentes, que... ¿más? Pues sí, más que exigencias específicas, yo creo que son artistas, ya más que drag queens, son artistas que tienen cierto nivel. Y pues es un show que ha recorrido el mundo. Yo siempre les cuento a todos, es un show que se ha visto, ha recorrido todo Estados Unidos, Europa, Asia, Canadá, etcétera. También. Por todos lados ha estado. De Latinoamérica, el único sitio en donde se ha presentado ha sido Brasil. Mira. Por primera ocasión, pues logramos traerlo a México. Wow. ¿Y la respuesta del público cuál fue? ¿Fue inmediata? Ahí va, dos, hay boletos, ya no hay boletos. Fue inmediata desde el primer instante en el que colgamos la publicidad por internet. Fue realmente un boom. Nos sorprendió a nosotros demasiado el alcance. Evidentemente ya sabemos de las redes sociales, pero sabíamos que este era un show esperado en México. Pero no a tal grado. Ahora he visto que en este show que se va a presentar el próximo viernes en el Teatro Molière. Exacto. Nuevo Teatro Molière. Gran Teatro Molière. Gran Teatro Molière. Vas a tener de invitada también a Lorena Herrera. Justo, exacto. Acabamos de cerrar. Es la exclusiva que estamos soltando. Acabamos de cerrar hace, ¿qué fue? El jueves. Jueves tarde noche, la participación especial de Lorena Herrera. Va a estar presentando su sencillo Masoquista. En el Y esta fecha de 26 de junio. ¿Fue por el mes gay o era la fecha que te dieron? No, el siguiente día es la marcha gay y todo. De hecho, pasó algo muy curioso. No teníamos esa fecha. Nos daban fecha para mediados de julio, lo cual no quisimos porque desde este año instituimos el Pre-Pride. Entonces, a manera de Pre-Pride, bueno, llega toda la gente de la República, extranjero, y no tienen una opción tan grande o tan importante, un espectáculo de tal nivel magnitud y de tal calidad. Y el 27, pues bueno, todos con el abanico de oportunidades y de eventos es que enorme. Hay, no sabes a dónde Oye, dirigirte. Oye, yo tengo inquietud de cómo reaccionaron ellas al saber que venían a México, porque al final, como dices tú, es un espectáculo que ha recorrido parte de Europa, es obviamente muy famoso en Estados Unidos y Canadá. Pero venir a México, pues sí es, o sea, es otra cosa, ¿no? Es Latinoamérica. ¿Cómo fue la reacción? ¿Qué decían? Mira, por supuesto, desde el primer instante que se hizo la propuesta a través de su equipo de management, fue el, como estar negociaciones de quiénes están disponibles esa fecha, y subir, quitar a chicas del cartel, y como del plan, ¿no? De armar un elenco. Primero eran 4, después 5, resultaron, al final pudimos conjuntar a 6 para que sea un gran espectáculo, y es el espectáculo con la firma como tal. Stars from RuPaul Drag Race no es una fiesta, no es que vengan 1, 2 o 3, es el show que ha recorrido todos los lugares. Tenemos colgados en el Facebook oficial de Star Pro, que es facebook.com/StarProMX, algunos videos en donde ellas promocionan su participación en este show, y pues desde ahí se nota la verdad que están demasiado emocionadas por venir por primera ocasión al país. En esta ocasión, ¿qué es lo que el público va a poder disfrutar?
van a poder disfrutar de las actuaciones como las vieron en la pantalla del reality. Okay. Y esto coincide, es algo muy raro, coincide con el lanzamiento del disco de Alaska Thunderfuck, de Courtney Act, de algunas de las otras. Entonces, que acaban de salir hace semana y media, dos a iTunes, acaban de lanzar videos. Entonces, es como realmente una de las primeras presentaciones con sus materiales que tienen. Okay. Wow, cantando en vivo. ¿Cuánto tiempo cantando va a durar totalmente el, en vivo? El show? Alrededor de 120 minutos. Okay. Varía un poco, minutos más, minutos menos, pero es alrededor de 2 horas. Oye, ¿tienes pensado como invitar a algunas drags de aquí del país, representativas? O Tanto como al show no, pero de hecho estamos citando prensa e invitados especiales porque tenemos una alfombra roja a partir de las 9 de la noche. Que ahí estaremos. Habrá demasiadas personalidades, pues va Carmen Campuzano, igual tía. Desfila por ahí también el elenco del Star from RuPaul Drag Race. Wow. Está Lorena Herrera también. Mi Ricky Lips debería de ir. También. ¿Va Ricky Lips? Va Ricky Lips, va Alex Caffi, va de verdad que innumerable cantidad de personalidades referentes a... Okay. Oye, ¿y este espectáculo que solamente va a estar en el DF o ya han pensado en otras ciudades? Lo pensábamos al inicio, lamentablemente por cuestión de agenda es imposible. Uy, qué mal. Es imposible, vienen llegando un día antes de entrar de noche y se van el día justo del Gay Pride del día 27. Uy. Porque tienen presentaciones ya comprometidas. Okay. En otras ciudades del mundo. Oye, pero y como te decía Robertly, ¿sí pidieron algo o hubo alguien que pidió? Quiero fruta del Amazonas, así. No, saben que realmente no hay exigencias como tal, solo hay que cumplir ciertos requisitos de un artista de tal nivel. Claro. Sí viaja un equipo grande de personas, viene cada una con asistente maquillista, etcétera. Sí es como una super gran, una gran producción. Si no les mandamos al Alvarito del Amor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un gran... ¿Eh? Claro. Diseñador de imagen. Digo, al final sí son unas estrellas. Son unas estrellas, mira, y vale. Aparte... Yo tuve oportunidad de ver el show ya por ahí en alguna ciudad. Sí te das cuenta que es un nivel de drag demasiado, sí, claro. Es espectacular, la verdad. Es nivel premium. Bueno, si lo quieres catalogar así, de verdad es que sí. Oye, estoy viendo todas las que luego hacen show en los antros, deberían de darse una vueltecita para que aprendan a hacer. Aunque sean gallineros hasta arriba. Pues que yo creo, me imagino que no ha de haber sido nada fácil conquistar a RuPaul. Ahí, sí, es cierto. No, y hay como para todas las localidades aquí. De verdad, son boletos muy accesibles. ¿Ah, sí? Para todos los bolsillos. ¿De tenemos están los precios? El boleto más barato es $490, luego tenemos uno siguiente de $790. ¿Y ya? Okay. Únicamente. Ah, aparte el lugar se presta perfecto para que lo veas. Desde el sitio en donde estén parados o sentados, boletos, desde ahí lo van a ver. Al 53, de manera 55, oye, estoy viendo que tienen aquí una publicidad muy, muy bonita. Sí, son unos condones que de nuestro patrocinador Prudence, miren qué bonito está. Y que Prudence está con nosotros en la marcha gay. Ya saben que nuestro coche alegórico es hace 48. Pero bueno, es comercial. Pero es que hay que invitar a nuestros seguidores. Entonces, esto es el próximo... Es este viernes. Viernes. Este viernes. ¿Cómo pasa el tiempo rápido? Viernes 26. Viernes 26 a las... A partir de las 9 de la noche, para que puedan disfrutar de las personalidades o si quieren tomarse una foto con su artista favorito, por ahí se puede. Okay. No, pero con las de espectáculo. Con ella se vendió un boleto meet and greet, que esos ya están agotados desde el momento en el que hicieron en la venta. Era un número muy reducido de 5,000 de ese tipo de boletos. Lo siento, chicas, 5,000 personas están. Oye, Alan, pues muchísimas gracias, gracias por esta invitación a nuestro público de VIP. Adelante. Es una excelente recomendación para esta semana. Recordarles nuevamente, viernes 26, 9 de la noche, los boletos ya están en las taquillas o a través de Ticketmaster, ya sea por internet o a través del 53259. Y lleguen con tiempo para disfrutar de la alfombra roja donde van a ver muchas personalidades. Exacto, y aparte es viernes, entonces pues todo se presta. La sociedad se presta para que todo se... Ya empiezas a tomarte unos drinks y después ves a todos guapos, ¿no? Ya no sabes qué es, si quimera o lo que sea, pero bueno, tú le entras. Es un buen show, algo que decíamos que de pronto se han perdido los buenos shows. Aparte es un lugar muy cómodo, céntrico, es una zona muy segura, entonces de que lo van a disfrutar, vas a disfrutar. Ahora el chichifo que se aguante con la mesada y pues vayan a ver. Tú lánzate, no le des, vete solo. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias.
gracias a ustedes. Y nos vemos pronto aquí en VIP, ¿eh? A ver si tenemos imágenes para pasarlas seguro, el próximo, sí, la próxima seguro, semana. Seguro. Ok, pues ya está. Muchas gracias. Okay. Vamos y regresamos aquí a VIP. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. ¿Qué tal? Ya estoy aquí de regreso, así que vamos a continuar con los demás signos, sin antes recordarles que tenemos la luna en el signo de Escorpión. Así es de que esta queridísima luna nos va a tener un poquito exaltados, molestos, intolerantes, pero también muy sexuales, así es de que traten de aprovecharla. También les recuerdo que el día 27 vamos a estar todo el equipo de VIP en la marcha Orgullosamente Gay, así es de que ahí nos vamos a ver en el carro 48. Y bueno, también va a ir con nosotros nuestra queridísima reina de VIP, que es Karenka, así es de que nos estamos viendo ahí este sábado. Y vamos a empezar con, bueno, más bien vamos a continuar con los Libra. Libra, vienen cambios muy importantes, pero sí es muy básico de que el amor o fluyes o fluyes, ya actúa como debes actuar. Estás con jalones y que sí y que no, y la soberbia un poquito de frente. No puede ser así, o das todo o no das nada, pero ya no estés jugando. Seguimos con los escorpiones. Para escorpión vienen situaciones un poquito difíciles o tensas en la parte laboral. Sin embargo, esto no quiere decir que no te vaya a ir bien. Acuérdate que no debes de prestar oídos a chismes de pasillo. Por favor, ni te involucres, ni opines, ni digas absolutamente nada. Tú, calladito, te ves más bonito. En el amor, bueno, a todo lo que da, súper bien, muchas felicidades. Seguimos con los sagitarios. Sagitario, es muy importante que cuides la parte de la economía. Te viene una baja muy fuerte, así es de que es muy importante de que en este momento te equilibres y ya empieces a ver bien por el trabajo. Por favor, ponte las pilas para que las cosas puedan fluir favorablemente. Seguimos con los Capricornio. ¿Qué puedo decir de ti, Capricornio, si estás bastante bien en este momento? La parte de las finanzas van a seguirse incrementando para ti, así como hay un convenio, una sociedad o algo que puedas hacer, en lo cual te ver bastante bien. Así es de que acéptalo porque las oportunidades a veces no regresan y ahorita todas las oportunidades las tienes en la puerta. Seguimos con Acuario. Acuario, ya te había dicho con anterioridad que te están poniendo el ojo, así es de que si tú quieres tener crecimiento, lo vas a llegar a tener. Posiblemente en corto tiempo, lo más probable es que hagas un cambio laboral y el cambio laboral es para bien, así es de que acéptalo con muchísimo cariño y con muchísimo amor porque de verdad te va a ir súper. Por favor, escucha los consejos de la gente experta. Y vamos a finalizar con los Piscis. ¿Qué onda, Piscis? No duermes, no descansas muy bien, quieres cambiar de auto, tienes que equilibrar muy bien la parte de tus emociones. En lo que viene siendo la compra de un auto, fíjate que debes de ser sumamente cauteloso, en especial qué marca quieres o cuál es el que quieres, porque lo más probable es que puedas llegar a tener algunas pequeñas fallas mecánicas, así es de que ponte las pilas para que las cosas se puedan dar muy bien. Mis queridísimos niños y niñas de VIP, yo soy Filarica, la tarotista, la emperatriz de los astros. Nos vemos el siguiente lunes, los quiero muchísimo. Ruberly, como siempre, mi agradecimiento, mi amor. De todas maneras, nos estamos viendo el sábado para irnos a la marcha. Los quiero muchísimo. Memito Carlitos, a Radio TV también. Y nos estamos viendo el siguiente lunes por este medio. Pero el sábado nos vemos en la marcha, así es de que ahí los espero. Ya estamos de vuelta aquí en VIP. Mira, yo siempre me siento enanito al lado. Pero estamos casi en el mismo vuelo. Oigan, ¿qué creen? Que nuestra queridísima amiga Aline nos manda una felicitación. Entonces, Magda, a ver si nos podemos enlazar con Aline. ¿La tenemos? A ver, vamos a verla. Ruberly, querido, y todos mis amigos de Pink, les mando un beso enorme. Felicidades por su segundo aniversario y espero que sigan cumpliendo muchos más. Los quiero, les mando un beso muy grande. Felicidades, soy Aline Hernández. ¡Mua! Y bueno, pues muchísimas gracias, Aline, por este hermoso saludo. También las chicas feas tienen corazón. Así como Aline, a todos nuestros amigos artistas que nos estuvieron felicitando durante esta semana que cumplimos 2 años de VIP. Muchas gracias. Ayer hoy fue Alejandra Aide, ¿no? Sí, a la Aide. Gracias a todos ustedes que lo hacen posible. Y bueno, está Alex Orue aquí acompañándonos. Hasta Lucha Villa de Ultratumba nos mandó. Regresemos.
con el guapísimo. Y... ay, gracias. ¡Enorme! Continúen. Ay, ¡enorme! ¡Enorme! Alex, Alex. Oye, estuve contigo en la conferencia de Todo Mejora. Este, fue el miércoles, ¿no? Miércoles. El miércoles pasado. Gracias. Donde vino el organizador Justin Tindall y tuve la oportunidad de platicar con él y ver este gran proyecto, pero vuélvenos a platicar un poquito en qué consiste. Bueno, Justin Tindall es el coordinador internacional de It Gets Better, que es nuestra campaña madre. Justin, este, es el... Papá. Pues básicamente que... No, ya fíjate que no, él tiene poco, un año que se integró al equipo de It Gets Better, pero... El hijo. El proyecto es básicamente una campaña de visibilidad de el tema LGBT para chavos, que a lo mejor estén pasando por bullying o que estén, este, no sé, pasando algo complicado con su familia, ojo, que cristal, se inspiren en otras personas y que vean que hay toda una comunidad, ¿no? De gente como ellos. Gente que aspiracional todo mejora para este, la gente que sufre de bullying, ¿no? Sí, ese es el mensaje, porque de hecho nosotros iniciamos como en reacción al tema del suicidio por jóvenes LGBT, por bullying homofóbico y transfóbico. Entonces, nuestra campaña consiste en testimonios en video YouTube. Ajá, exacto. Okay. Que cuenten sus historias, que las suban a YouTube, las compartan con nosotros, para que los chavos y chavas LGBT se inspiren y vean que realmente todo mejora. ¿Y si mejora? Sí mejora, de verdad. No porque sí. Estés fea, porque estés gorda. Grandienta. Ajá. Ay, ya. Sola. Toma, no te sientas triste. Estés sola, vieja, pero tienes una luz de esperanza. No te dejes. Manda tu video. No. Pero, ¿y en México cómo está? ¿Cómo va la campaña? Llevamos precisamente un año, celebramos el día de la conferencia. Con un pastelote. Pequeño... Mm. Sí, yo que yo no lo pude probar. Eso sí, estaba así. Porque pues uno siendo como anfitrión. Tú, enorme. Y pues un año aquí llevamos, es Todo Mejora México, se llama el proyecto. Y hemos tenido muy buena pues reacción de la gente. Mucha gente se ha animado a compartir sus historias, sus videos. Y pues ahí estamos en redes sociales. Búsquenos como Todo Mejora MX. ¿Y qué crees? Que tenemos un saludo de Justin. Así, ¿nos lo pueden mandar? Ay, a ver. Bueno, me avisas cuando esté. Ay, que se volteó. Ah, que se volteó el video. Pero bueno, entonces, véanlo a través del facebook.com/programa-VIP-ing, todo junto. Oye, okay. Y no, para la marcha, ya se celebra el próximo sábado. Ya es este sábado. ¿Qué? Qué rápido. ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? ¿Ya estás? No, ¿practicaste con los tacones? Sí, estoy nervioso por el outfit que voy a usar, todavía no me decido bien. Pero sí, nervioso porque es todo un evento masivo. O sea, de nuevo, estamos esperando alrededor de 500,000 personas. Ay, entonces, y nosotros mandamos a hacer 6,000 postales. No, pues ya. Estamos jodidos. Sí. No, pero oye, sí, Alex, pero nos quedaste de ver el cartel. Hace como un mes que te lo estamos pidiendo. Pero ya. ¡Ay, el cartel! ¿Ya tenemos el cartel? El cartel del va a haber premios especiales este año, ¿correcto? ¿De para qué? De personalidades del año. Ah, sí, bueno, va a haber reconocimientos a personas que han trabajado en temas LGBT durante el último año, sí va a haber. Y pues también todo va a estar como integrado en el programa de la Semana Cultural, okay, que organiza el comité. Y y chéquenlo en nuestras redes sociales, estamos como Marcha LGBTDF, y vea para que vean el... Ay, no traigo mi todo el mire, programa. Yo te lo leo, va a estar Felicia Garza, Mauricio Martínez, Natalia Sosa, Angelo Diep, que ya estuvo con nosotros, Victory Tributo a Queen. Nuestra preciosa reina, Amada Karenka, Hasib Samir, Sonando Caché, Morgan Sonado. Morgalov, Galo Santo, Pancho con S, Luisa Yago, Ingrid Lowenberg, Reinas de la Noche, Rocío Jaramillo, Alejandra Desiderio, Miranda y sus dos papás, Ballet México de Colores, y en la conducción va a estar Rochelle Terranova, la acompaña Fernanda Tapia, Ofelia Pastrana, nuestros queridos amigos de Pepe y Teo, Jorge Arriaga, Dana Carvelas, preciosa con su película de Estrellas Solitarias. Y bueno, ahí está mi nombre, Ruberly Hernández, pero quiero hacer hincapié que vamos a estar Memo, Carlos y yo, y Pinker, también en la conducción. Oye, el cartel está padre, suena interesante y te voy a explicar por qué. Porque este año se trató de impulsar a los nuevos talentos de la comunidad gay.
Por lo regular, los años pasados han estado, pues, que OB7, que si este, que grandes estrellas. Y la verdad es que si es una marcha de nuestro orgullo, pues hay que apoyar a nuestro talento. Precisamente por eso es que no hay reina gay de la marcha. Cada quien lleva su reina en su contingente. Oh, ustedes llevan a Karenka. Uh-huh. Y pero precisamente por ello, la idea es darle el enfoque a los talentos que tenemos en la comunidad, ¿no? Y sí tenemos grandes personalidades como Felicia Garza, o sea, por ejemplo, claro, toda la trayectoria que tiene y el hecho de que haya salido al público, salido del closet, como mujer trans, pues bueno, le da un valor agregado al tema, precisamente a que la marcha está enfocada este año a la población trans. Además, cuéntame, porque hasta donde yo me enteré, en México va a pasar algo que nunca, nunca, nunca ha pasado. Y esto va a ser histórico. Verónica porque... Castro y Lucía Méndez juntas. Talía y Paulina. Talía y Paulina. Resulta que este próximo viernes, en punto de que serán de las 7 de la noche, uh-huh, el Ángel de la Independencia, ay, sí, se va a iluminar con los colores de, wow, eso de va a increíble, la bandera del orgullo gay. No pensamos que se iba a poder hacer porque es medio complicado iluminar al ángel de, claro, distintos colores y más con todos los de la bandera del orgullo. Pensábamos en que se iba a hacer nada más en el hemiciclo, que sí tiene varias columnas. ¿En el homociclo? En el homociclo. pero sí, va a ser posible, estamos muy emocionados. Eso, ¿no? Está muy padre, y muchas gracias, increíble, al gobierno del Distrito, sí, Federal, pero va a ser por su día, apoyo. Ese día, sí, pues sí, mijo. Ese día se va a iluminar. Lo hubieran dejado todo un mes, así como lo hacen con el mes rosa, así de lucha contra el cáncer. Pues sí, ahora que fue en morado, estuvieron en morado. Sí, pero no. Es que solamente es este viernes. Y además va a haber un evento y una festividad en ese momento. ¿Va a haber tamales? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche es la reunión. Pero el encendido, pues es a la hora que lo enciendan. ¿Y quién no lo encenderá? Ah, okay. Ay, pues el programa, bueno, van a haber varias personas. Van a estar, obviamente, algunos representantes de los que van a estar en el Zócalo. Rochelle Terranova va a estar por allá, que la tuvieron la semana pasada. ¿Sí? Van a haber varios activistas. Vayan, va a estar fenomenal. Así es, okay, pues ya está. Y después de ahí nos vamos al evento de RuPaul. No. Ay, sí, nos vamos, sí, juntos. Sí, tenemos que, vamos a tener mucha actividad gay este fin de semana. Y oye, es el mes más gay, sí, de, claro, que he tenido en la vida. Está padre, por eso realmente tuve que nacer en este mes. Rápido, ya estamos pronto por salir de terminar el programa. ¿Dónde? Pero tú tienes un chisme de TV Azteca. Y no quiero, no quiero que nos vayamos. Ándale, pero bueno, lo que estábamos Gallardo comentando, que se sigue desatando los rumores, ¿no? O más bien las habladurías de que si Azteca está en quiebra, que si todos los actores que despidieron, no, aclaremos, casi la mayoría de los actores tenía un contrato hasta 2015, el cual pues por obvias razones se vence. Lo único que pasó es que Azteca reestructuró su nómina, digamos, de actores, en el cual dijo, bueno, pues estos ya no me sirven, ya, pues ya para qué te renuevo. ¿Me explico? Y solamente se quedó con la gente que le está haciendo rentable, igual que con los productores. Evaluaron, por ejemplo, a Mari Carmen Marcos, que hizo varias telenovelas, de las cuales varias fueron fracaso. Dijeron, no, pues ya no me sirves, gracias, pero traigo a tal grado de que siga activa Azteca en cuestión de producción, que ya están grabando 4 series. Y entre los chismes buenos es que Salvador Cervoni acaba de firmar con Azteca. ¡No, no es cierto! Así es. ¿Cómo crees? Está grabando una serie con Mauricio Ockman, que la serie se llama Azul Violeta. Wow. Ya va a estar del otro lado, entonces. Por otro lado, les quiero... Oye, esto fue exclusivo, nadie lo sabe. Pues ya lo sabemos aquí en VIP. Puedes tuitearlo. Y además, nuestro queridísimo amigo y adorado Alfredo Adame nos invita este próximo domingo a la obra de teatro Infidelidades, presentándose en el Centro Libanés o Teatro Libanés. ¿Por qué nos invita? Básicamente porque es la develación de las 100 representaciones, okay, de la obra, y lo va a develar Eduardo Yáñez. Entonces, si ustedes quieren estar presentes en esta develación, que es la primera función del domingo, manden su fotografía y su hashtag a donde Memo. A @programa_VIPing o www.facebook.com/programa_VIPing. Y pongan Infidelidades. Los primeros 5 son los que se van. Recuerden que es una función especial y solamente en VIPing tenemos estos boletos. Así, okay, que es una mega exclusiva. También, oye, no, Alex, no tenemos más boletos, obviamente, por la marcha, entonces, para enfocarnos, porque sí me estuvieron preguntando que si le íbamos a dar boletos para la marcha en la playa. Que manden así la, su foto para quiero ir a la marcha,
y te damos tu boleto para que estés en la marcha. Tenemos 500,000 boletos. Oigan, quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores, a Prudence por sumarse y ser un aliado de nosotros que aquí nos va en VIPink. A Karenka, obviamente, por ser nuestra reina gay. A nuestros amigos de Prometeo Media que nos hicieron favor de tomarnos las fotos. Y a Jacek por los diseños y a Genaro también por los hermosos diseños que nos han hecho. Que ya están circulando a través de las redes sociales. Compártanlos a Radio TV, que es nuestra casa, que está con nosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros nos vemos ahí. ¿A qué horas, Alex? La cita es en el Ángel de la Independencia a las 10 de la mañana. Ok. Ok, nos vemos el sábado entonces. Y arranca a las 11. En 12, empieza del Ángel al Zócalo es a las 12, porque hay un programa artístico y de pronunciamientos políticos en el Ángel para que, pues, dar chance a que la gente llegue. Traten de llegar a tiempo y está prohibidísimo bebidas alcohólicas. Las personas que sean sorprendidas las van a detener, entonces mejor absténganse, no los lleven. Y júntelo para el antro en la noche. Exacto, en la noche hay muchas oportunidades. Réntense su cuartito. Y eventos. Ahí está uno en Puebla, que se llama El Basic. Se va a poner bueno. Rápido, ya nos vamos. Recuerden que nuestro coche alegórico es el número 48. Los estaremos esperando para que se tomen fotos con nuestra reina, que es Karenka. Y les tenemos detalles de la fiesta de nuestra otra reina, Memo López, que el miércoles cumple años. Muchas felicidades, mi amor. Felicidades. Nos vamos. De su fiesta. Y nos vemos este sábado en la marcha gay en Reforma en el Ángel de la Independencia, de ahí no hasta el Zócalo. Y vamos a estar conduciendo en el Zócalo. Así que acompáñenos en este gran día para todos nosotros. Y nosotros los amamos. Yo soy Berlin desde VIPink. Y yo soy Macaria. ¡Ya está! Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Alexandrie. Radio TV.mx presentó.